a la mano. Ah, ah, ¿Cuánto tiene que meter de agarrar? Una gallina. No. Agarrame esa. Ah, el gallo, va. Ya, a ver. Empezá desde ya. Uno. Uno. Vamos a ver qué tan rápido roba gallina. Ajá, qué tan rápido. Ahora entiendo. Ve. Ay, Dios, ya lo perdiste. ¡Ey! Sí, sos bueno agarrando la gallina. ¡No, no fue el gallo! ¡Bien, ese era! ¡Vaya! ¿Te voy a poner uno, vaya? ¡Aquel blanquito, ve! ¡Espérate! ¡Ese! ¡Vaya! ¡Ah, ese! ¡Que tiene pluma en las patas, no! ¡Hombre, los blancos dijeron que no! ¡Ese! ¡Ese no, ni aquel otro! ¡Vaya! ¡Aquel! ¡Y ese grisoso! ¡Ah! ¡Un pucha pelón, vaya! ¡Aquel, ve! ¡Mira, ve! ¡Aquel, ve! ¡Mira, ve! ¡Uy, qué es eso! Tiene. Es que estaba comiendo. La gripe. No estaba comiendo. ¿Qué estaba comiendo? Aquel, ve. Este más. ¿Cuál vas a agarrar? Ya, ve. ¿Ah? El rojo. Ya lo quito. Sí, aquí el rojo lo agarra. El rojo lo agarra, mira. Este que está ahí enfrente. Sí, ese. No, hombre. No, pero sí está facilito. Es que este como es experto para agarrar a la gallina, va. Ah, no, hombre. Soltarlo. Muy fácil. Como dijiste, está muy fácil de soltarlo. Aquel chiquitillo, ve. Práctica. Aquel chiquito que está allá. Claro, que culpa tiene que ni que sea fácil. Sí, la verdad, porque en realidad. Fácil, mira, cualquiera que el buche pelón chiquitito, mira. No, hombre. Es que para ver que tan bueno es para. Para agarrar la gallina. Pollo, pues. Sí, estaba fácil. Porque yo creo que vos sos el que andás dando vueltas de gato, todo aquel montón de pollos allá. Y dije que me harás más a cuánto, no hay este más. Y el de aquí me ha contado, el robo gallina de aquí me ha contado que es seco, pero no sé. Ah, es seco. Es seco, el seco que se hizo. No, ya vas a ver, está grabando una serie, bailando con Elmer. Y estaba seco. Sí, allá de camarón, sí, jugamos gallinas en la noche, vale. Y a mí me mandaron el clic, el chele cuando estaba editando ya. Juela. Qué feo. Entonces, pero no, nosotros los manda el Chelly y a vos, Silvia. Es que a mí me los manda cuando yo los grabo, pues, porque... ¡Ay, pues, qué lindo! Serie, pues, lo manda aquí para que... No, 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 video, pues que yo no sé qué video está grabando. Es de los videos que se graba uno, No, porque no. Pero mi llave sacó a bailar hasta el diablo diciendo que el diablo venía a robar en las noches. ¿Quién decía eso? Al diablo, porque quizás lo han visto batiendo donde la Gladys y han pensado que roba gallinas. Fíjate que me están perdiendo todas las gallinas. No, pero. ¿Qué me está pasando? Pero aquí es cierto porque. Es cierto que debían meter el lagarto de aquí de la presa. Seguramente. Lagarto te dejan a vos. Pero es que vos quizás te han visto que tiene en la casa la Gladys por allá del cuartito. Es que mira cómo aquí, es aquí morena, queda, este diablo aquí que coge maitrito. Ajá. Yo creo que en la noche han de venir los dos y han de agarrar uno y le hacen asada rápido. Ey, Nano, pero vos antes hacías eso, no, por ahí que lo estás contando. No. Todavía. ¿A quién creen que le creen más? ¿A quién? ¿A quién que le creen más? ¿Ve? ¿A quién creen que le creen más? ¿Ve? Este es la mamá gallina. Los que andan viendo, vamos, mejor vamos a ver. Sí, pero vamos a ir de ese lado. ¿Qué ha pasado, Johnny? Hola. ¿Ya estamos listos? Sí. Ni modo, Johnny. No, acabó la... Guajolote. Y para comer algo y pues sí, hay que darlo. Sí. Es que también hoy hay bastante producción, gracias a Dios, hay bastante producción. Cierto. Y todos estos... Es que es producción. Sí, imagínense que tenemos leche, tenemos gallinas, tenemos chumpes, tenemos pavos, tenemos... No, sí, ya tenemos a nuevo ganadero ya. ¿A quién? Al consejo ya. Ya estamos allá. Ah, cierto. El carnet de pollo. La ganadera aquí es la patrona. Ah, cierto. Así que, si no, todo esto es por ella, porque sí, es cierto. Distribuir gallinas, pavo, cerdo, vaca, leche. Ahora sí le puede decir don patrón. Dijeron vaca, aquí se detiene, me hablan. Me está llevando el dedo ahí. ¿A dónde, amor? En el toco. ¿Quién es culpable? ¿El dedo te lo estás llevando o la cosa esa? ¿Cómo es, Nano? Ay, quita el tronco. Ya le di el número así, ¿verdad? ¡Desgraciado! ¿Por qué no le quiero verbo?
tendan. Parece que va no, el dedo no. No, el dedo no. Tiene que ser así para que la antoja nano. Pues sí, vaya, entonces actualíceme, ¿qué han hecho en todo este rato? En este ratito nosotros venimos de la sede, nos venimos caminando para acá, llegamos acá, agarramos los chupes, la gallina. Ya sabemos quién es la gallina. Ya sabemos quién es el hueveador de la gallina. Bien. No, diablo. No, mire, ¿se acuerda que la iglesia dijo que mira un tacuacín? Sí. Este desgraciado es que andaba con esto. Ah. Hay un cómplice. ¿Quién? El maltrito, el de Giovanni. No. Ah, mire, le dice que allá en la... Ajá, dígame. Chimo, yo sé que no sabe qué haciendo la cosa. Vengo yo hoy porque no sé qué cosa fui a dejar. Unos banquitos que dejaron de la Gladys. Uh-huh. Entonces vine y los fui a dejar ahí cerca de la bodega. Entonces vine y yo me eché el rollo de lo que estaba pasando. Iba. Sí, entonces vino el diablo y me dice... ¡Decilo ya, rápido! ¡Espérate, hombre! Vino el diablo y me dice, mira, me dice... Vas a creer, me dice que don Giovanni le echado y ha comprado un candado, me dice, al cuartito de eso, me ha puesto llave y está con llave, me dice. Y yo le digo, ¿y eso? ¿Y vos no entras ahí? ¿Vos no estás durmiendo ahí? Pues también. Sí, me dice, pero le ha comprado un candado, me dice. Y cuando vayamos a ver serie, ¿cómo vamos a hacer? Dice él que le tenemos que pedir permiso, me dijo. ¡Huela! Y es cierto, porque hasta con candado está el volado, la bodega. ¡Huela! Hagamos algo. Vamos a ver, ahorita. Parece que usted le dijo que la casa esa ahí se podía quedar, ¿vale? Entonces, como que el día dijeron que esa casa, o sea, él iba a estar allí, ¿va? Entonces, y dijo, y aquí van a grabar series también, pues dijo, sí, para eso lo han hecho, dijo. Ah, yo pensé que no se iban a grabar series aquí, dijo. Hey, calma. Hagamos una cosa, si estuvieras desde el principio, fuera el dueño de todo. Ah, sí. Hagamos algo, ahorita pregunta, ¿es cierto? ¿Tendrá ahorita con llave el cuarto? Sí, preguntémosle, digamos, vamos a grabar, vamos a ir a sacar calma, una gallina, digamos. Solo por joder, solo por joder. Es que no, y para no hay necesidad de decirle nada, basta, está cerrado. Si vamos, está con candado. Esto mejor. Voy a ver si está cerrado, ¿verdad? Hay que estar con la llave. Entonces, ¿vas a decir algo? Yo he mentido. Yo sé que este afuera lo ha dejado. No, le ha dado llave también. Él tiene llave. ¿Quién no sabe si está aquí anda el cadavero? Mire, pues aquí anda la llave. ¿Cómo la pierde ahí? Pues? Mire, ¿quién no sabe si es la réplica? Llega, sí va. Ahí. Dele. Pero espérate, Llega apoyo, sí va. No, pero ahí no quiero cantar, le dijo. No le dijo, que cantado va a ver, le dijo, vaya, dijo pollo, va tranquilo. Y verdad, pues pollo. ¡Pollo! 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 Llega así, digamos que le dice esto. Ajá, dale. Pero él me entendió mal, el don Giovanni, va. Melissa. Le dice así, va. Esto es suya. Por favor, no quiero que me deje el cuarto. Vaya, hagamos una cosa, resolvemos todo. Usted tiene llave, va. No, pero permítame. Va, termine, pues. Chivo, la agarra y se la echa el bruto, va. Y viene Chepito y la yo botada, va. Ah. El bruto sí, no la como... agarra, es que, vaya, yo le voy a ser sincero. Y la botó. Yo allí, cuando... Los días que me quedo ahí, yo estoy abierto porque allí don el señor tiene abono, pues. Tengo confianza. Yo como hasta sí, cabal, cabal. La bicicleta le entra porque no llueva y entonces entra ahí. Y yo cuando llego a veces dejo las cosas y las acomodo, va. Y así nunca he dejado cerrado nada de eso. Y hasta ahora que yo iba porque le dije yo a la Giovanna, ¿va? Me dijo, vas a mandar toda una torta, me dije. Sí, le dije yo. Pero voy a Trepito, allá le dije. Una torta. Y fui a Trepito. Y güey, y el candado, dije yo. Ya no lo va a pagar a la Giovanna, dije. ¡Buena! Es que no tiene que estar poquito, no tiene que tener la cama. Vaya, hagamos una cosa, resolvemos esto de una vez. ¿Tiene la llave usted casualidad? Sí, creo que irá. Vaya, entonces vamos, yo voy a quitar ese candado y le voy a decir, aquí no hay candado y ya. Yo le voy a decomisar el candado y aquí no va a haber candado, porque la Ladi, yo le dije, Ladi es tu casa, vos mandás, pero la baruta, me da miedo decirle algo a ese señor. No, está decepcionado. Porque sacó huyendo apoyo. Ajá, imagínese. Voy a verme cuántas bolsas hay, a ver si le gusta aquí al primo este, al caballo, le dije aquí, va. Entonces llega. Bueno, ¿y quién ha metido llave? Pues me dijo, no, esto no me gusta, me dijo. Y se regresó, va. Y después llega el Chepito y me dice, mira, esta llave de quién es, va.
y la conocí, ¿es del diablo o de Giovanni? Quizás, y yo, y se la di, vaya, hay bellas que... Es que está mal Giovanni, es porque tiene que aprender a respetar lo que no es su casa. Jenny, o sea, que te hubieras quedado con el terrido mal, hija. Pero lo que sí es seguro, ya, lo que sí es seguro que te hubieras cuidado bien la casa. Espera, Jenny. El día que agarró el carrito verde este que lo iba trayendo, no le metí una puteada porque me podía decir algo usted, pero... No, le habrá dado, gracias, le he dicho yo. ¡Qué barbaridad! ¡Mire, mire! ¡No, ahora pues le van a cortar a estos bichos! ¡Que le corten la Johanna! ¡Dele, pues! Espérense, nosotros cuando siempre... Es la buena para acabarle bien cocinando. Nosotros cuando lavamos los carros siempre, si no es la gorda soy yo, pero alguna de nosotros siempre andamos moviendo los carros, pa. Y o si no, las dos al mismo tiempo, y ahora las dos andamos moviendo los carros, pa. Cuando de repente vengo yo andaba buscando la llave, pa. Vino él y yo que me iba bajando del carro de parquearlo, terminando de parquearlo, cuando ya iba, Chepito, pero ya iba, no, cuando ya iba él con el carrito manejando la parquea. ¿Cuál carrito? El suyo, dime, me hice nada de la cosa, y entonces ya después a la gorda le andaba preguntando que dónde estaba la llave, el del micro nuevo para agarrar. Ah, no, sí. Le dije, no, es que yo no le dije, no le dijo a él. No. ¿La traía? No. Y yo le dije, pero puede. Es que yo poco veo, me dijo. Yo no, lo que he notado, no, lo que he notado es que a usted no le dice nada, pero a los demás sí le han dicho. Pero mire, a los demás no le tiene miedo. Si ahora porque yo le estoy ayudando ahí va a hacer. Pero yo bromeando le digo, mira, yo voy a manejar el carrito. Dale, si te dice cama. No, porque me da pena, le digo, dale, pero voy a decirle. Mejor no le digo yo. Este todavía ayer cuando estábamos allá, le dije yo, bueno, yo voy a manejar, manejo yo, me digo, si te dije cama. Dale, me dijo, no puedo, le dije. Ahora le digo yo a esto, yo voy a agarrar el carrito, pero yo a ver, lo iba a ver qué decían. Y me quedo así en la puerta. ¿Lo van a mover? Sí, las bichas lo van a mover. No, yo lo voy a mover, me dijo, y me quitó. Bueno. Y yo le dije a la Ivana, mejor yo lo hubiera movido. También así fue con la bandera.